Muy buenas, aquí estamos de nuevo, esta vez en Semana Santa, que para ya lo que os puse en Twitter, que para aquella gente que estuviera triste porque no puede irse de vacaciones, pues aquí hemos invitado a la persona que nos va a solucionar la vida. Eh, ya le conocéis perfectamente, pero si hay algún despistado o despistada que no le conozca, tenemos con nosotros al matemático Carlos Chabasi, doctorado en Física Matemática, investigador del Grupo de Geometría y Topología de la UNED. ¿Cómo estás, Carlos? Correcto. Eh, muy bien, gracias, Javier, por eh, estar, eh, por tenerme aquí hoy. Eh, un viernes noche agradable <laughs> y, y bueno, para hablar un tema que a mí me gusta mucho, así que yo encantado. Pues maravilloso. Bueno, <coughs> ya, ya sabéis de qué vamos a hablar porque justamente está en la carátula de la, del directo, que es ¿Qué es un espinor con Carlos Sebastián? Y básicamente, Carlos, lo que te gustaría hacer con nosotros esta noche es... Bueno, yo creo que podemos hablar un poco de geometría espinorial, de qué es un espinor, de por qué nos interesaría, a lo mejor si nos interesa la física y las matemáticas, y dar una pequeña definición que todos podamos entender. Yo creo que ese sería un, un buen objetivo, a ver si lo logramos. Además, eh, parece ser que hoy habrá una sorpresa que, que creo recordar que nunca había ocurrido en un directo. Eh, ¿Quieres dar tú la sorpresa de qué es lo que vas a hacer hoy que no hemos hecho en ningún momento? Bueno, eh, creo que se van a llevar una excepción, porque la sorpresa es simplemente que eh, vamos a utilizar el, la pizarra virtual, ¿no? Para poder eh, dar una explicación un poquito más precisa de todos los conceptos que queramos explicar. Perfecto. Pues, pues todo tuyo. Eh... Dice un comentario que el audio se va de vez en cuando en tu, en tu conexión, Javier. No sé si... A ver. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, soy un espinor sin sonido. Vamos a ver. Para mí no se va el audio, todo me va bien. Eh, Luis Jaime, ¿qué le pasa a usted con el sonido? Bueno, el, solo hay una persona que lo dice, entonces, pero igualmente vale. como yo no, no hablaré poco, pues nada, la gente vale, ya, bueno. ya, ya está animada porque ya van diciendo lo que es un spinor. Eh, Laura nos dice que un spinor es un objeto matemático que puede transformarse en otro spinor de igual o distinto orden. Vamos, bueno, bueno, aquí la gente ya es un público selecto. Exigente, exigente, <laughs> veo. Bueno, yo entiendo que además la mayoría ya tendrán nociones de lo que es física, matemáticas, porque sabrán ya leído cosas por su cuenta. O habrán visto tus eh, vídeos eh, de distintos niveles, ¿no?, que, que tienes, de, súper detallados, dando clases de diferentes materias de, de física teórica. Sí, solo, que... solo el, el matiz es que yo lo he hecho, digamos, a, a, en fin, eh, no sé cómo describirlo, pero lo he hecho básicamente centrándome en objetos que tienen que cambiar de esta manera porque si no todo se nos va a la mierda. Ese es, digamos, la, la, el enfoque. Vale, bueno, ese es el enfoque que yo creo que vamos a evitar. Aquí. Y, y para bien y para mal, a lo mejor es una explicación un poco alternativa. Y yo creo que en física teórica, usualmente, no lo digo por ti ni mucho menos, por supuesto, eh, yo creo que en física teórica, cuando los físicos introducen eh, los espinores, los introducen en el contexto de teoría cuántica de campos y eh, resulta muy confuso porque en vez de abstraer la noción de spinor de todo lo que le rodea la explican en un concepto en un contexto en el que hay muchos otros conceptos en juego que todos son muy complicados y todo hace que sea poco transparente en mi opinión al menos la primera vez que a mí me expusieron al concepto de spinor fue a través de las clases de teoría cuántica de campos en la complutense y a través de un libro de teoría cuántica de campos el peskin no sé si Sí, supongo que lo conoces. Entonces, sí, sí. para Nuestra, mí es un lío. Yo, yo no nuestro amigo Peskin, sí, sí. Exacto. Entonces, eh, bueno, los espinores no solo aparecen en, en teoría cuántica de campos, son fundamentales, sino que aparecen en esencialmente en muchas áreas de la geometría y de la topología, y, y aparte ya de sus aplicaciones en la física teórica, en la física matemática. Es decir, se han convertido en objetos de estudio per se en la en la matemática. El, lo, lo curioso de los espinores es que en ciertos sentidos fueron objetos que descubrieron los físicos voy a decir algo que no es del todo cierto pero antes que los matemáticos no es del todo cierto porque yo creo que cartan ya había descubierto las representaciones espinoriales de los grupos ortogonales antes de la llegada de la mecánica cuántica pero fueron los físicos los que por fin le dieron un énfasis brutal a lo que es un espinor y a lo que debería ser su relevancia en las ciencias teóricas. ¿Alguien podría decir, ostras, Carlos ha dicho descubrieron en vez de construyeron? Eh, bueno, eh, eso ya depende de la filosofía que tenga cada uno sobre las matemáticas. En mi opinión, aunque esto no lo tengo muy meditado porque tampoco me he parado a pensar demasiado en ello, pero yo tengo en general la sensación de que las matemáticas... Y los conceptos matemáticos se van descubriendo, como que están ahí y los vas descubriendo de la misma manera que los físicos en los experimentos descubren cosas nuevas de la realidad que no sabían que estaban ahí. Sí, eso eh, lo dejamos para el turno de preguntas, barra filosofadas. Sí. sí, yo creo que entonces podemos empezar eh, con la pizarra, yo empezaría <coughs> ya, porque vamos a tener que hacer eh, algunos dibujitos. Sí, no, yo estoy y... deseando inaugurar contigo el, la, el, la sección pizarra. Eh, bueno, vamos a ver qué tal. Eh, a ver, voy a compartir entonces. Comparto. Ya está. Se me ve, ¿no? Se ve, se ve la pizarra. Eh, correcto. Vale, lo primero que voy a decir, que por simplicidad, porque si no también se vuelve todo muy complicado. Lo que vamos a hablar o de lo que vamos a hablar es de la noción algebraica de, spinar, de spinor algebraica de spinor. Esto es eh, en el siguiente sentido, es decir, idealmente vamos a pensar como físicos, ¿no? Vamos a pensar como físicos, que estamos en un espacio tiempo, por así decirlo, e idealmente nos gustaría definir la noción de campo espinorial. Un campo espinorial es algo que eh, a todo punto le asocia un objeto llamado spinor. ¿no? Entonces, en todo punto, por ejemplo, aquí en ese punto M de nuestro espacio-tiempo M grande, le querríamos asociar un objeto que voy a. Voy, no quiero ya ponerle como una flecha, pero bueno. Voy a hacerlo así, una flechita. Este es nuestro spinor. Y entonces, en cada punto tenemos una asignación de un campo espinorial. Esto sería una noción de. Perdón, en cada punto tenemos una asignación de un espinor. Y en, con, en global, en conjunto, tendríamos una noción de campo espinorial. Vale, pues esta noción global es más complicada de explicar y es necesario empezar por la noción algebraica que sería explicar lo que es un espinor en un punto, simplemente. En un punto de nuestro espacio-tiempo, de nuestra variedad que describe el espacio-tiempo, nos... Nos quedamos quietos ahí y vamos a entender que es un spinor ahí y quizá en otro momento o en otra vida entenderemos que es un spinor globalmente o que es un campo spinorial. O Entonces sea, con esto me refiero a la noción algebraica de spinor. O sea, algo así como traba, entre comillas, ¿eh? Como trabajar en el espacio tangente pero sin ser el espacio tangente. Eh, sí, es como traba, exactamente es como trabajar en el espacio tangente. Lo que pasa es que vamos a extraer ese espacio tangente como un espacio vectorial. Y no vamos a hacer referencia al hecho de que es el espacio tangente de, de, de una variedad en un punto. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que entender, yo creo, o que a mí me sirvió eh, mucho para entender lo que es un spinor, es que un spinor, en, en este sentido algebraico, es un vector. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es un elemento. De un espacio vectorial. ¿Ok? Lo que pasa es que este espacio vectorial quizás no es el espacio vectorial habitual en el que estamos pensando cuando trabajamos desde el punto de vista físico como espacio tiempo. Es decir, es un espacio vectorial abstracto, pero. Los espinores y los vectores no es que sean conceptos radicalmente diferentes o contrapuestos. Un spinor es un vector, ¿ok? ¿Qué está pasando entonces aquí? ¿En qué sentido un spinor podría ser diferente de un vector? Para eso lo primero que tenemos que eh, mencionar, esto es un, un, un hecho importante, es que aquí un, una i un spinor ya hemos dicho que es un elemento de un espacio vectorial. Voy a llamar Sigma. Este espacio vectorial se construye asociado a otro espacio vectorial cuadrático. Esto lo voy a explicar ahora. VH que en el contexto físico más estándar sería como el espacio-tiempo, eh, como el espacio tangente a esta variedad, o si nos movemos, o si estamos en el caso plano sería nuestro espacio de Minkowski, si quieres. Es decir, esto sería el espacio tangente, si queremos, con la métrica inducida en ese punto, o si nuestra variedad es trivial y podemos identificar el espacio o trivializar el, el fibrado tangente, pues podemos decir que esto es simplemente el, eh, nuestro espacio de Minkowski, por ejemplo. No sé si esto se entiende. Entonces, los espinores son objetos de un espacio vectorial que se construye asociado, asociado a un espacio cuadrático que tenemos que fijar antes. ¿Qué es un espacio cuadrático? Es simplemente un espacio vectorial. Entonces, esto es un espacio vectorial. Y esto simplemente es una métrica no degenerada, por supuesto, y de asignatura PQ p pluses y q eh, menoses, ¿vale? Perdón. Entonces, sí. Eh, te voy a interrumpiendo muy de vez en cuando. Eh, cuando dices espacio cu vectorial cuadrático, eh, eso no es un espacio métrico, ¿no? Bueno, de depende cómo lo estemos llamando. Cuadrático quiere decir simplemente que a partir de esta métrica tenemos una forma cuadrática, eh, que es una manera de trabajar en el contexto en el que esto se explica. Pero desde nuestro punto de vista, esto simplemente es un espacio vectorial con una forma bilineal, esta H es una forma bilineal en R, que es eh, no degenerada. Vale. Entonces, en el caso, casos de interés, eh, por ejemplo, pues eh, VH es, el, es Minkowski, es decir, V es isomorfo a R4... Y esta H es nuestra métrica de Minkowski de asignatura menos, más, más. Y no hace falta ir a los complejos, ¿no? Eh, no hace falta ir a los complejos, no. Vale. Ese es otro tema que tiene su vale. <laughs> eh, Otro caso particular que, será, que sería importante, que yo creo que es el que vamos a considerar aquí, porque el de Minkowski es más difícil, sería el espacio eh, físico, ¿no? El tridimensional. Déjame simplemente decir. Espacio newtoniano, si quieres. Sí, o, o, o. El R3 de toda la vida. Exacto, R3, sí. Con la métrica eh, euclidia. Vale. Entonces, esta es diagonal con todo más, ¿es? Vale. Perfecto. Entonces, dado, dado. Este objeto, este espacio vectorial cuadrático. Eh, la estructura clave que está detrás de la definición de un espinor es el álgebra de Cliff. Entonces, dado este espacio vectorial cuadrático, podemos construir un álgebra de Cliff. De Cliff. Vale, que es el señor, imagino que las inventó. Eh, vale, ¿qué significa esto exactamente? Eh, este álgebra de Clifford, lo que es, es una álgebra que está generada por v, por este espacio vectorial, eh, y satisface de manera que se satisfagan ciertas relaciones. Entonces está generada por v tal que se satisface la siguiente relación, que v al cuadrado es h eh, v por la identidad en el álgebra que queremos generar. Es decir, formalmente, elementos de este álgebra son sumas de este tipo. Eh, por ejemplo, podemos tener la identidad más un vector v1 por otro vector v2, más un vector v1, otro 2, otro 3, así, más... Son monomios de este tipo, con la condición de que esta relación de aquí se cumple. Eso es lo que determina el tipo de producto que tenemos. ¿Has, has definido la operación punto en V1 por V2? Sí, la, esto, es, esto es algo un poco quizá eh, difícil de entender la primera vez. Es decir, si yo tengo un conjunto de elementos, yo puedo definir una estructura de grupo simplemente... Eh, eh, por justaposición, que se dice. ¿No? Y una estructura de álgebra por suma formal de elementos y justaposición. Es decir, yo tengo un elemento v1 y otro elemento v2 que pertenecen a v y yo digo que v1, v2 es formalmente otro elemento de mi grupo. Vale, algo así como el producto directo de la física, digamos, que se... se eh, move... En el sentido es, de que... Es, es... como... En el sentido de que, de que tienes una base de tres vectores, por ejemplo, eh, y construyes otra, bueno, tres o dos, por ejemplo, no y construyes otra de cuatro que son productos entre ellos, no pero que forman como un bloque, un ladrillo. Un poco es, la idea es, es similar. Eh, eh, sí, es, es más bien una operación de producto libre, pero lo importante es que son formalmente sumas de monomios. Que están eh, construidos por juxtaposición de elementos de V. Porque en principio, como tú dices, este, este punto aquí no tiene sentido. No está bien definido. ¿Vale? Entonces, si hiciéramos esto, esto podría tener infinitos términos. Pero estamos diciendo que nuestro producto no es una juxtaposición arbitraria, sino que satisface esta relación de aquí. Y esto hace que, en cierto sentido, podamos. Eh, de hacer decrecer el número de elementos aquí. Porque estamos pasando de 2, esto sería V por V, a 0, eh, por así decirlo, a la identidad. Entonces, en términos más explícitos, ¿qué es lo que es un álgebra de Clifford? Si escogemos una base ortonormal, entonces, si EI es una base ortonormal, De este VH, entonces podemos decir que el, el álgebra de Clifford en esta presentación es el span, que se suele llamar, es decir, las sumas con coeficientes reales de elementos de esta forma: 1, e i, e -I e j, donde i menor que j, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al último término, porque ya no puede haber más. que Es de E1 a ED. Donde D es la dimensión de V. Entonces tenemos un, un álgebra que es de dimensión finita. Vale. Y que está generada por elementos de esta manera. Sí, aquí. Esta... Pone... Perdón, perdona, Carlos. Sí. Que en 10 minutos nos vamos al lavabo. Ok. Y, eh, y volvemos enseguida. ¿eh? Esta relación, si sí, la, la um, especificamos, la exploramos para elementos de la base, pues lo que nos sale es que um, EI, EJ más EJEI es H -E -I -E j por la identidad. Pero esto se suele escribir simplemente eh, h y j. Y si, la, y si la métrica es Euclidia pues sería el delta y j. Entonces, eh, para i distinto de j, tenemos que i, e, I e j es menos EJEI. j, e I. Así que estos son como productos antisimétricos. ¿Vale? Sí, eh, una pregunta rápida. Sí. El álgebra en sí... No solo son los productos de ei EJ, sino el, la identidad el ei el i EI, exacto el, o sea todo todo la identidad este uno no hay que confundirlo con un uno que pertenezca al espacio vectorial es un uno abstracto ¿vale? correcto, correcto y el álgebra es todo no solo los productos de es dos todo o de tres. exacto entonces de dónde sale esta estructura tan rara bueno, pues esto sale, esto es un interludio, vamos a hacer aquí. Eh, desde el punto de vista más físico, esto sale de eh, intentar buscar una raíz cuadrada del operador de Klein-Gordon, ¿no? De la ecuación de ondas. Está sacando tu lado físico. Exacto. Esto, esto tú lo has explicado, ¿no? En algún momento, yo creo. Sí, sí, ahí, eh, por eso te lo digo, sí, sí. Entonces tenemos esta con masa cero, por así decirlo. Esto es un escalar, podemos decir que phi es una función en nuestro espacio. En general, no esté infinito para la mecánica cuántica, pero bueno. Eh, en nuestro espacio RN, que RD, que es isomorfo. V, y este es el el laplaciano que en signatura lorenciana es el operador de onda el eh, d'Alambertiano le llaman ¿no? en signatura lorenciana. Entiendo que la variedad de fondo es más plana que el copor, ¿no? En este caso sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, no sí, en este caso sí vamos a decir que sí, sí, vale, sí. Vale. Si no si no estamos generalizando demasiado. Vale, vale. Y bueno, eh, al parecer, las, los eh, pioneros de la mecánica acuática se plantearon la existencia de un operador D diferencial de primer orden, tal que D cuadrado fuera Nabla H, donde Nabla H es de segundo orden, por supuesto. Entonces se dieron cuenta que esto no puede existir a no ser que uno generalice este escalar, lo promueva a un objeto que ahora tiene eh, varias componentes, vamos a decir phi1 a eh, phi n y este d a un objeto matricial, ¿no? De la manera e, eh, i eh, gamma i, donde estos objetos son matrices. Sí, puedes... Eh, yo hago de alumno... Eh, ¿Puedes sí. repetir el último concepto a partir de lo de D de, de primer orden. Eh, ¿Perdona? Sí, lo último que has dicho que me he despistado. Eh. O sea, este es uno, esto es un operador de. O sea, se planteaba en la existencia. Estoy ya recordando cosas de hace muchos años, pero si no me equivoco, se planteaba en la existencia un operador de primer orden cuyo cuadrado fuera el plaza ah, Esto para, para vale. la formulación de la mecánica cuántica. Vale, vale, vale. O sea, hace la raíz, vamos, sí. Entre comillas. Sí, y que fuera bar en todas estas cosas. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces. Sobre los escalares no es posible, pero si lo generalizas de esta manera con matrices, entonces sí es posible, y estas matrices van a satisfacer eh, una álgebra de unas relaciones de álgebra de Clifford. Vale, ya estoy viendo. Si ves que te interrumpo mucho, tú dímelo y me callo. No, no, dime. Estoy viendo que tú, como matemático y como buen matemático, empiezas generalizando un concepto. O sea, perdón, sí, generalizando un concepto, lo de las ES. Y luego esto que estás haciendo ahora es una, una realización concreta a través de matrices, por ejemplo. ¿No? Bueno, eso es lo que vamos a explicar ahora, en efecto. Es vale, decir, vale. Yo, yo ahora yo he explicado un objeto abstracto que es este álgebra de Clifford, aunque lo he explicado de una manera eh, muy explícita, porque usualmente esto, para los que estén un poco más ya eh, eh, Versados. tostados en la. Sí, <laughs> Esto se puede definir de manera más elegante como el álgebra tensorial de VH cocientado por un ideal que está generado por elementos de esta forma. Eh... Pero bueno, eh, no hay que meterse ahí, yo creo. Vamos a seguir con esta presentación más explícita. Y eh, aquí simplemente menciono que este tipo de relaciones en la física surgieron de manera inmediata en un problema muy físico, un problema muy físico que dio lugar a la ecuación de Dirac. Entonces, eh, esto demuestra la importancia de la construcción. Entonces, tú, eh, lo que acabas de mencionar es muy importante también. Vale, pues mira, como el... estamos al sí. borde del lavabo, antes de que empiece la sección, eh, hacemos un receso de 30 segundos, ¿qué te parece? ¿O un minuto. Venga, ¿no? un receso, un receso. ¿Tienes que hacerte café o algo? Eh, en un minuto me lo hago en mens. Vale, pues eh, en un minuto estamos aquí, ¿no? Y así haceros café también vosotros. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. y aquí estamos después del lavabo y en mi caso ha sido el lavabo real disculpa disculpad las molestias <laughs> señor Carlos bueno, todo suyo eh, vale eh, hay una pregunta importante relacionada eh, con espinores y cinturones que intentaremos resolver en el momento adecuado pero todavía no hemos desarrollado la teoría necesaria para explicarlo vale entonces lo que iba diciendo es simplemente que eh, este interludio que he escrito aquí es simplemente una manera en la cual este tipo de estructura algebraica se, se aparece directamente en la física en cuanto uno intenta escribir la ecuación de Dirac, que dicho así suena gordo y lo es. El tema es que, eh, como tú bien has dicho, aquí estamos hablando de matrices que satisfacen relaciones de álgebras de Clifford, mientras que aquí estábamos hablando de eh, objetos abstractos, estas es, que, que no sabemos bien qué son que satisfacen ciertas relaciones. Bueno, la relación entre ambos conceptos es algo muy importante y es el concepto de espera, que no tengo que elegir escribir de representación de álgebra de Clifford. Aquí está la clave, representación de álgebra de Clifford. Bueno, la noción es la misma que la representación de cualquier álgebra pero la vamos a, a escribir solo para nuestras álgebras de Clifford. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho es: hemos comenzado con un espacio vectorial con su métrica y le hemos asociado, así de manera abstracta, que no sabemos muy bien, un objeto que es un álgebra finitodimensional. Es decir, es un espacio vectorial que tiene una operación de suma y una operación de multiplicación por escalares y que a su vez tiene una un operación de multiplicación entre los elementos del propio eh, espacio vectorial que es asociativo. vale. entonces, como este es un objeto relativamente abstracto, lo que ahora queremos hacer es representarlo a través de matrices. es esto lo que queremos hacer. representarlo. A través de matrices que, de manera un poco más eh, precisa matemáticamente, operantes, si queréis, son endomorfismos de un espacio vectorial sigma. Ahora, este espacio vectorial, claro, es un espacio vectorial nuevo, porque es el espacio vectorial en el que nuestras matrices van a actuar, pero ya no tiene, por así decirlo, nada que ver con este V. Es otro espacio vectorial, que es de manera más precisa este, esta representación de álgebra de Clifford. Bueno... Pues es un mapa que vamos a llamar gamma de nuestra álgebra de Clifford a los endomorfismos de este espacio vectorial sigma, que también es real. Y eh, qué es lo que hace este mapa. Pues a cada elemento de aquí le asigna la matriz correspondiente, que llamamos gamma X. ¿Vale? Este mapa no es cualquier mapa, exigimos que sea un eh, lo que se llama un homomorfismo. Una, una preguntita. Sí. Um, si el álgebra de Clifford tiene un número finito de elementos, ¿no? E1, E2, E3, 1 por E2. Etc. No, no, tiene, tiene una base, tiene una base de... perdón, finita, pero. Perdón, sí. Per sí, perdón. Quería decir que el endomorfismo este que te vas a inventar tiene la misma dimensión, ¿no? Esa finita. De la base, prefiero. Eh, eh, no, eh, es un buen punto. No tiene por qué. Por ejemplo, déjame clarificar una cosa. Sí. Este mapa no es cualquier mapa, no es cualquier asignación, sino que es un homomorfismo unital. Es decir, satisface esto. Es decir, el producto de dos elementos en el álgebra de Clifford pues, corresponde con el producto de las matrices. Esto es natural. Y. Nos eh, mapea la identidad abstracta en nuestro álgebra de Clifford en la matriz identidad. ¿Vale? Entonces, eh, una vez tenemos. Vaya, he llegado al final. Ahora, ahora paso a la nueva. Una vez tenemos esta, este tipo de definición para representar un álgebra de Clifford, que por cierto vale para cualquier tipo de álgebra, no tenemos por qué restringirnos a dimensiones de ningún tipo. Podríamos tener la siguiente eh, representación trivial, ¿no? que asigna gamma trivial, vamos a llamarle gamma cero, que al álgebra de Clifford, de, eh, de eh, asociada a cualquier espacio vectorial, le, asocia, le, le mapeamos, si quieres, a los endomorfismos de R. Podemos pensar en un mapa de este sentido que sea cuasi-trivial. Eh, si queremos. No tiene por qué existir siempre, o podemos considerar eh, una representación que sea en un espacio enorme. Vale, entonces. De matrices no, gigantes. Es que no he explicado bien. Una cosa, eh, o a lo mejor no te he entendido bien, una cosa es la dimensionalidad de las matrices, y otra cosa es cuántas matrices forman la base. Yo diría lo siguiente: una cosa es la dimensionalidad del álgebra de Clifford. Otra cosa es la dimensionalidad de la representación. Ah, vale. vale. Es decir, una, otra cosa es la, dimen la dimensionalidad de estos endomorfismos. Y otra cosa es la dimensionalidad de la imagen del álgebra del, de la representación. Vale. Es decir, eh, endomor estos endomorfismos pueden ser muy grandes. Estas matrices pueden ser gigantes. Pero puede ser que la imagen de este mapa gamma. En estos endomorfismos sea muy pequeño, es decir, esté solo usando una parte muy pequeñita de estas matrices tan grandes. Vale. O sea, un subespacio ¿Vale? para entendernos. Exacto, un subespacio. Entonces, una, una, una representación ya nos acerca a lo que viene a ser más, eh, algo más, más fácil de entender, que es una eh, representación a través de matriz, que es, es de donde viene el nombre. Vale, entonces esto lo quitamos. Y pulsa en layer 2. Sí, ahí está. Vale entonces, eh, vale, entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos nuestro espacio vectorial, hemos construido una álgebra de Clifford, pero no nos gusta demasiado o nos gusta demasiado y queremos seguir estudiándola y hemos construido asociada una representación que es este morfismo gamma y el espacio vectorial sigma. Esto es lo que determina la representación, porque después vamos a coger los endomorfismos de este sigma. Y esto va a ser un homomorfismo de álgebras unitales y asociativas. Vale. Entonces, para precisamente evitar situaciones raras, patológicas, que no son de interés en aplicaciones físicas, por ejemplo, en general, se exigen, se exigen condiciones extra eh, en este gamma sigma. Y la condición más usual es que, bueno, hay varias condiciones, pero podemos mencionar que gamma sea inyectivo, si fuera posible, que la representación sea irreducible. Y esto, en general, intuitivamente nos, nos dice que es una representación que eh, usa de la manera más eficiente posible la dimensión de las matrices que estamos eh, escogiendo. Es decir, que la imagen del álgebra de Clifford en estos endomorfismos no dejan subespacios invariantes actuando en sigma, sí, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, una vez hemos clarificado esto, ¿qué es un espinor? Entonces ya podemos introducir una definición y un espinor es un elemento. De sigma, donde gamma es usualmente irreducible. Y esta es la definición que se eh, suele usar, extendida después al, al contexto adecuado, tanto en teoría cuántica de campos como en, en matemáticas. No siempre tiene por qué ser irreducible la representación, pero si no es irreducible, va a satisfacer otra condición que restrinja sus propiedades. Entonces, como vemos, los espinores, vamos a llamarlos eh, epsilon o, o eta, son elementos de un espacio vectorial. Lo que pasa es que no son elementos del espacio vectorial del que partimos que representa o el espacio de Minkowski o la, el espacio tangente en la variedad. Vale, creo que en no este es, punto, no por es razones mismo. pedagógicas, estaría muy Sí, bien. lo acabas de decir, pero al menos para mí me serviría es recordar lo que era Sigma, otra vez. Vale, sigma, este sigma es un espacio vectorial, como hemos dicho, y es el espacio vectorial en el que se realiza la, rep la representación. Es decir, nuestros elementos de nuestro álgebra de Clifford las vamos a realizar como matrices en sigma. Es decir, si yo cojo un elemento en mi álgebra de Clifford y le aplico gamma, ¿no? Entonces gamma x... Es un objeto que ahora ya sé cómo actúa sobre un spinor, porque es un endomorfismo. Vale. Esto vuelve a ser un elemento de sigma. Y la dimensión de este espacio vectorial no tiene por qué estar relacionada con la de V. Bueno, está relacionada, no tiene por qué ser la misma. Dicho, dicho en plan cutre, eh, si asociamos. Si la dimensio, dimensión del endomorfismo es 6, por ejemplo, pues un spinor será algo de 6, una columna de 6 números. Perdón, no puedo repetir. Si la de, de, dimensión de. Sí. Ah, sí, sí. Si la dimensión de sigma es 6. Seis... Uh, sigma, ¿Sigma o gamma? Um, perdón. Sí, esto es, esto uh, es perdón, sigma. Perdón, perdón. Sí, si la dimensión del, de sigma es 6. Quiero decir, escogemos una representación de dimensión 6, digamos. Sí. Entonces, un spinor será un bicho, una columna de 6 números. Claro, exacto. Después, hay. hay eh... Están tabuladas las dimensiones de estos sigma, para casos irreducibles, a partir de la dimensión de sí. V. Pregunta, ¿no? Denise, que. Pero ¿Sí? sigma, sobre qué cuerpo está definido, los reales, ¿no? Bueno, sigma es una buena pregunta. Puede estar definido sobre los reales o sobre los complejos. Hmm. Dependiendo de si queremos utilizar espinores reales o complejos. Entonces, eh, yo ahora estoy hablando de las representaciones reales, pero podría estar definido sobre los complejos, igualmente. Hmm. Eh, porque claro. Ya no son vectores del espacio real, por así decirlo. Si quieres decirlo, pueden ser objetos eh, perfectamente complejos. Sí. Entonces, quería aclarar una cosa, y es entonces qué, qué pasa aquí, ¿Por qué de dónde, dónde aparece aquí el, el tema de los, de los spinores? O sea, porque es del grupo de spin, ¿no? Que estoy seguro que, que mucha gente conoce sí, el nombre del grupo de spin. Sí. Antes de eso, una pregunta. Sí. En este nuevo, en el Sigma, este. <coughs> No hay ni ninguna cosa que se parezca a una métrica o una forma cuadrática ni nada, ¿no? Bueno, esa es otra pregunta excelente, yo creo. Vale, eh, estamos partiendo de un espacio vectorial con su métrica definida. Vamos a hablar siempre ahora ya de dos ejemplos para dejar los conceptos claros. Estamos partiendo o del espacio-tiempo de Minkowski, por ejemplo, o de el, esto puede ser, o Minkowski, para mantener la intuición, o del espacio-tiempo euclidio tridimensional, que es donde funciona la mecánica cuántica. no Esto sería mecánica cuántica y esto sería quantum field theory. ¿no? Spinores aquí serían relevantes para eh, quantum field theory y aquí para mecánica cuántica. Vale. Eh, y tenemos nuestra métrica. Ahora bien, este espacio vectorial, por el hecho de ser un espacio vectorial, tiene muchas métricas, de todos los tipos que queramos. La pregunta que nos gustaría es. ¿Existe una métrica? Eh, espera, déjame borrar esto. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Existe una métrica? B caligráfica en sigma que sea compatible con, con gamma. Ah, curioso. Dices la palabra compatible. Yo pensaba que ibas a decir natural, pero has elegido compatible. Sí, porque natural aquí sería compatible con gamma, porque métricas es un espacio vectorial, yo puedo definir muchas formas bilineales, no degeneradas, pero diferente es, claro, si yo elijo una random, pues no me la voy a poder utilizar para nada. ¿Qué significa compatible? Pues nos encantaría, por ejemplo, que la siguiente ecuación se satisfaciera para todo x. Es decir, que esta... Eh forma bilineal fuera invariante bajo la acción del de álgebra de Clifford a través de nuestra representación, claro. Esto sería genial. ¿Vale? Eh, pero esto no, no es posible en general. Esto ya, es, esto ya es más avanzado. Para que te hagas una idea... Eh, este tipo de la caracterización de las formas bilineales de, no degeneradas compatibles con las representaciones de las álgebras de clifos reales eh, es un resultado de los años 90, que de hecho eh, participó mi, mi actual director de tesis. Entonces, esto ya es más complicado. Eh, en ciertos casos sí es posible, pero en cualquier caso. La asignatura de esta forma bilineal no, no va a ser la de las métricas del espacio en el que partimos. Pero, por ejemplo, va a ser. Sí. En el caso de Euclidio sería la, el producto. Entre comillas, normal y corriente, de los vectores, el producto escraer, pero con el, los complejos, si sí hay complejos, ¿no? Lo de transpuesto conjugado y todo eso. Bueno, en el caso de Euclidio, para representaciones complejas, sí puedes escoger. Un álgebra, perdón, una forma bilineal que sea invariante bajo el grupo de spin que está dentro del álgebra de Clifford. Eso lo podemos explicar ahora. Pero cuando empiezas a hablar de todo el álgebra de Clifford, las cosas son un poquito más eh, sutiles. Eh, en efecto, estas formas bilineales aquí, que son como productos. Eh, internos aquí en el, en el espacio de espinores no esto es el espacio de spinores esto es un espacio de spinores espacio vectorial de espinores eh, te, tengo la última pregunta y te dejo sí. que sigas durante un rato perdona es que esto me interesa mucho te dejo que acabes de escribir ah vale sí una preguntita eh, eh, en cuanto a un field theory o sea en el, si la variedad es de Minkowski el, o, o mejor dicho el espacio tangente es de Minkowski eh ¿Crees que tiene, y, y hablamos de los spinores de Dirac, ¿crees que la, la matriz gamma cero podría actuar como de métrica? Bueno, esa, esa, es, esa es una manera eh, muy de físico de construir estos productos. No, no, está muy bien. Es que, me, que esa di... pregunta me lleva intrigando años. Lo que dirías es lo siguiente, ¿no? yo creo que en tu contexto tú estás ya identificando sigma con cn ¿no? con los números complejos, a cierta... c4, no quiero ser tan ambicioso. Okay. ok, c4. Entonces, aquí tenemos una vez hecho esta identificación, tenemos el producto hermítico canónico, ¿no? Sí. que que si tenemos z1, z2 que son vectores con muchas esto nos lo es básicamente esto por componentes, ¿no? Sí. ya, eh, ya nos z2. entendemos, sí. Sí, Z2, 1. Bueno, no he elegido la mejor notación. Ah, no. Espera, te he puesto uno de más. A ver, que deje esto bien. Z1 así. Z2, 1 así. Zn1 así. Algo así, ¿no? Sí. Vale. Pero, ¿y este, no? pero este no te vale. Correcto. No te vale por una razón muy sencilla. Porque si el grupo de spin en signatura lorenciana dejara esta forma invariante, sería compacto. Pero no lo es. O sea que no, no, no existe. Eh, para, para esta definida positiva, no, no existe. Entonces, si hay una que sea invariante, no va a ser definida positiva. Entonces, lo que se suele hacer es decir: ah, pues yo la compongo esta, que sí que sé cómo funciona. Y le meto aquí un, un gamma cero. ¿No? Sí. Y miro a ver si esto funciona. Y puede ser. Y, sí, sí, funciona. Te lo digo que funciona. Claro, claro. Eso ya depende de cada asignatura y dimensión, en efecto. Pero el que yo pueda poner eso ahí no significa que esté definiendo una distancia eh, al tipo producto escalar. Con, de, 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 o sea, que no es una distancia, digamos. Bueno, no es una distancia porque no va a ser definida positiva entonces en el, en el sentido usual no lo es pero es es una pseudonorma en el espacio de spinores y es muy importante o sea vale en el espacio de spinores sí, entonces, perdón que nos es, está diciendo Pablo que estamos corriendo sí Pablo perdóname es que esta duda no vaya a ser que se me olvide y lo que me acaba de decir Carlos me acaba de de salvar la vida intelectual vale esto solo es un interludio de nuevo sí, es decir o sea, es, es que sí. esto ya son eh, esto es culpa mía no, Métricas en el espacio de espinores, que son, a, es, como digo, esto, la clasificación es de los años 90, es del año 95, o sea que es algo bastante más moderno. Claro, eh, es que yo, como tengo, la, estoy sentado en primera fila, puedo preguntar. <laughs> Soy un estudiante privilegiado. Pero lo importante aquí es, eh, yo creo, el hecho de pensar que a nuestro espacio de Minkowski eh, o espacio euclidio, tres dimensional, ¿no? Construimos un álgebra que es muy útil, la llamamos álgebra de Clifford, y es muy útil porque relaciona con la raíz del, del operador de onda o la ecuación de Dirac, nos sirve para escribir la ecuación de Dirac, y que eh, a partir de sus representaciones irreducibles, por ejemplo, tenemos un nuevo espacio vectorial. Sigma que es el espacio de spinores, spinores, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿por qué si fíjate, Dirac y Schrödinger que hicieron cálculos excelentes y en en espacios no curvos, espacios curvos, por cierto? Eh, aquí la palabra spin, grupo de spin no ha salido. Eh, eh, si, bueno, ha salido la palabra spinor, pero porque esto se le llama spinor. Pero el objeto grupo de spin todavía no lo hemos mencionado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es tan importante? <laughs> lo están montando como un thriller, me gusta. Bueno, es que eh, <laughs> Dirac, Dirac no necesitó saber lo que es un grupo de spin para escribir su ecuación de Dirac. O sea, eh, es importante este eh, comentario, creo yo. Bueno, lo que pasa es que eh, esta estructura algebraica que acabamos de descubrir eh, entre nosotros, claro, eh, es muy difícil de extenderla a una variedad, así como así. Entonces, una de las razones por las cuales la teoría de grupos de spin ha tenido tanta relevancia es porque es una manera muy eh, directa de extender la estructura que acabamos de describir a variedades topológicamente no triviales. Entonces, ah, sí. sí, 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 perdón. Y también de entender los grupos bajo los que se transforman los espinores. Entonces, ya vamos a, vamos a llegar ya al concepto de un espinor es un objeto que se transforma bajo bla bla vale pues ya bueno ya hemos llegado bueno no. y lo que nos ha preguntado Pablo bueno desde el chat que qué tiene que ver esto con las cosas que gira exacto sí de todas formas perdona que te diga eh, solo una pregunta pero sin, sin extenderse solo es de sí y no eh, nada más eh, cuando dices que más tarde en en otro universo en otra vida eh, hablarías de la, de la del tema término global digamos a, para unir esas gentes, esas buenas gentes, esos, esos espacios internos de en cada punto, es donde aparece el, la, el gauge, ¿no? Eh, depende a qué te refieras por sí, gauge. Sí, la, 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 la conexión, digamos, entre los diferentes espacios abstractos, ¿no? La manera en sí. la que conectan, eh, esos los físicos creo que le llaman, le llaman bueno, creo que es el, la teoría gauge, digamos, ¿no? los campos de gauge. Bueno, eso sería, eso sería una conexión definida en el fibrado vectorial en el cual estos espinores viven o, de manera más precisa, del cual estos espinores son secciones. Pero yo creo que eso, eso para otro otra día. Sesión. Para otro día. Me si caigo. hay interés, yo puedo hablar de esto porque de hecho parte de mi trabajo de investigación actual es en relación a la estructura global de estos objetos. Pero bueno, otro día, otro día. No, no, encantado. Lo que esto, sí que podemos decir es que estos espinores son objetos. Ahora sí podemos decir esto, ¿no? Ob ob objetos, ¿no? Objetos que se transforman bajo el álgebra de Clifford. Ahora ya, ahora ya los físicos estamos más contentos. Porque precisamente los hemos definido de esa manera. Y además, ¿de qué manera se transforman específicamente? Pues de la manera gamma. Gamma es la manera que me dice cómo se transforman, porque me dice cómo un elemento X actúa sobre un espinor épsilon. Vale, pero el álgebra de Clifford, eh, como digo, es un objeto abstracto poco intuitivo en sí mismo, sí, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí, el elemento clave, es que el álgebra de Clifford, hay mucha CL aquí, CLVH, contiene grupos, deli ah eh, grupos deli vamos a decir fascinantes entonces podemos entender el álgebra de Clifford a través de los grupos que contiene y es ahí lo que nos va a llevar a el grupo de spin y las rotaciones Aclaración. para eso hay que aclarar Sí. sí, aclaración. Cuando dices que los espinores también se pueden entender como objetos que se transforman bajo CLV. Perdón, que está tapando VLH. Cuando dices que se transforman, ¿te refieres a gamma X? Claro, una transformación. Cuando digo que se transforman es que existe una manera bien definida de eh, transformar cualquier elemento de este espacio de espinores por cualquier elemento de nuestro álgebra de Clifford y la manera es a través de este endomorfismo que está asignado por gamma. Vale, o sea, tú quieres decir que si generas una combinación lineal de, de las gammas, digamos, o mejor dicho, perdón, de la base de las gammas, eso es una transformación. Ahora que tenga sentido o, sea, o no. No pi es que tú estás pensando en las gammas como matrices. Las gamas, la gama es un, es un mapa, es un morfismo entre CLVH y los endomorfismos de sí. ¿Vale? Lo que ocurre es lo siguiente. Para saber cómo, cómo entonces, este mapa a todo elemento X en el álgebra de Clifford le asocia un, eh, un, un endomorfismo, ¿no? Pero un endomorfismo, si yo... Si yo... Identifico sigma con, con Rn para cierto n, es una matriz. Sí. Entonces, para saber cómo actúa este mapa, me basta con saber cómo actúa en una base de elementos de aquí. Pero como es un homomorfismo, me basta con saber cómo actúa en una base de elementos, por ejemplo, ortonormales. Entonces, lo que los físicos llaman gamma mu o gamma A o gamma I, de hecho, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo gamma mu, aunque no. Vale. El índice es mu y va en de, 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 vamos a decir, de 0 a 3 si es Minkowski, o de 1 a 3 si es el espacio euclidio. ¿no? Entonces, dicen, definen esto: gamma mu es, por definición, la imagen de e mu por gamma en los endomorfismos de sigma. Vale, la, realización, como... la realización de cualquiera de los elementos del álgebra, digamos. Y cuando tú dices Desde, de, de, la, de la base vectorial dentro del álgebra, porque V está aquí dentro también. Uh, del álgebra, correcto. Entonces, cuando sí. dices que un spinor es un objeto que transforma bajo tal y pones gamma X de epsilon, no lo acabo de entender. Bueno, gamma X de epsilon, pues eh, te lo explico. Gamma X, X está en, en el álgebra de Clifford, ¿no? Entonces, es una x combinación de los... Es una combinación lineal, ¿no? De álgebra, digamos. Sí, vamos a decir que es, por ejemplo, 1 más un vector de este tipo, xy, o x Espera, vamos a, vamos a usar una notación consistente. Eh, <coughs> x ¿Mu, no? Sí. Y, pero también tiene elementos de por así decirlo, orden superior, por ejemplo, X, vamos a poner solo uno, eh, I, Mu, I, Nu, eh, espera, eh, que eh, eche para atrás esto, I, Mu, Z, eh, Nu, E, eh, Mu, E, eh, Nu, ¿vale? ¿Esto es un elemento cualquiera? cualquiera. Bueno, cual, sí, cualquiera no. No pero... cualquiera, es un elemento dado. En El general podría haber de, de orden superior. Sí, vale. un elemento de la álgebra. De hecho, eh, de, si quieres, aquí es, es más interesante poner un, un, directamente... Un eh, tensor, sí. Un tensor de dos índices. A, moon. Vale. vale. <coughs> Entonces, ¿cómo actúa gamma? Pues gamma, como, como está extendido de manera natural... Eh, eh, asociativamente y, y, lineal, y linealmente, pues actúa en cada elemento por separado y lo sumamos. Vale. Vale. Más eh, gamma A mu nu. Em, eso es. Pero ahora es, es lineal, entonces, bueno, de primeras es unital, así que aquí tenemos la identidad sí. en el espacio de matrices de sí. Vale. Pero aquí tenemos X mu Gamma e mu, porque es lineal, o sea que estos coeficientes salen fuera. Y además es eh, un homomorfismo, así que esto es gamma e mu, gamma e nu. Pero hemos dicho que esto es, por definición, gamma mu. Entonces esto es gamma mu, gamma nu. Así que al final esto es, como era de esperar, una suma de productos de matrices gamma. Donde las gamas ahora sí son las de, entre comillas, de Dirac, para entendernos. Ah, exacto, ahora ya estas sí que son matrices, porque son im imágenes de una base que ya hemos elegido. Vale, claro, es que lo que me despista es que, como ya sabes, los físicos siempre estamos trabajando con la, con la exponencial, y aquí no está el X que has puesto, ahí no hay nada exponencial ni, ni infinitesimal. No, no, ni nada. claro. Esto es una álgebra. Es Todavía no hemos hablado de, claro, de grupos. Claro, claro. Me, me cuesta conectar eh, las cosas bien hechas, como las que estás haciendo, con los, las cosas cutres que hacemos. Sí, sí. Vale, sí, eso es la conexión entre la notación por así decirlo de físicos. Los físicos ya trabajan directamente muchas veces con la representación. Pero está bien... Diferenciar ambos conceptos es muy útil porque, de primeras, el álgebra de... son objetos diferentes, tienen propiedades diferentes y el mismo álgebra puede tener muchas representaciones diferentes que pueden ser todas eh, útiles e interesantes. Por tanto, volviendo a la pregunta original, cuando dices que un spinor es eh, lo que ponía arriba, la frase de arriba, que no lo habéis... Eso es. ¿sí? Es... Un objeto que se transforma bajo elementos del álgebra de cliff. Exacto. Lo que tú quieres decir es que coge cualquier combinación lineal del de álgebra, hace un, map, un mapa para transformarlo en entre comillas en matrices de dirac. Eso eso es lo que está permitido, que se tiene entre comillas que multiplicar al spinor para ser transformado. Y Exacto. solo solo esas transformaciones entre comillas están permitidas. Exacto. Combinaciones del álgebra, pero en el mundo de la representación, ¿no? Exacto. Vale, vale. Y si cambia la representación, cambia la manera de actuar. Entiendo, entiendo. O sea, que, que a los espinores solo se les está permitido que transformen con, con combinaciones del álgebra, para entenderlos. Exacto. Los espinores solo están permitidos que se transformen bajo elementos del álgebra vale. de Clifford. Este era el punto que me fallaba, que no había entendido. Vale, vale. Vale, entonces eh, vamos a quitar esto. Entonces, ¿qué, qué pasa aquí? Bueno que en realidad este álgebra de Clifford contiene subgrupos importantes. Lo primero hay que destacar que como todo álgebra este álgebra contiene un grupo de Lie dentro, como todo álgebra finito dimensional, que es el grupo de todos los elementos que tienen inversa, ¿vale? Aquí hay... esto es un álgebra, es decir, no tienen por qué ser invertibles todos los elementos que hay aquí, pero hay un grupo que Sí, que tiene eh, todos los elementos invertibles. Hay un conjunto aquí que sí que tiene la estructura de grupo. Otra cosa que hay que eh, destacar es que, como hemos dicho, los elementos aquí son de esta forma: son uno más eh, cosas así, emu más tensores de dos índices, así. Eh, bueno, tensores aquí no, no es una buena palabra usar, pero bueno, etcétera. Entonces, tienen, es una suma de monomios con un número de es bien definidos. Entonces, existe una, eh, un, una descomposición de este álgebra de Clifford en dos subespacios que consiste en los elementos pares, por un lado, y los elementos impares, por otro lado. Elementos impares son elementos es que la descomposición de esta manera solo tiene monomios con un número impar de S. Es. Esto parece una tontería, pero es importante, ¿vale?

Sí, perdóname que hemos ido al lavabo durante 20 segundos a resolver el problema del gap, pero ya estamos aquí, ya lo hemos resuelto. Siga usted, caballero. Vale, bueno, en efecto, ahí comentan que esto parece, se, se, <laughs> se parece a la descripción de una álgebra, eh, de una superálgebra, y en efecto, se puede entender una, como una un splitting en una álgebra graduada Z2. Eh, bueno, al margen de eso eh, vamos a centrarnos en esta parte. Todas las sumas que son de eh, tipo par. ¿Vale? Y aquí podemos considerar todos los elementos que son invertibles. ¿Por ¿No? empezar de algún, por algún sitio o porque es lo que es, es más guay? Porque es lo que nos va a resultar interesante ahora. Vale, eh, vale, perfecto. Entonces, eh, este grupo de elementos pares invertibles contiene un grupo muy interesante. ¿Y cuál es este grupo? El grupo de spin. Que se define de la siguiente manera. Esto está aquí dentro metido. O sea, el grupo de spin es un subgrupo del grupo de unidades del álgebra de Clifford. Esa es la conexión entre álgebras de Clifford y grupos de spin. ¿Vale? Entonces, este grupo consiste en todos los elementos x de este CLVH pares. Ahora explicaré un poquito po más por qué por qué, pa, pero eh, x espera esto no es una debería ser una esto es como una estrellita es una estrellita x es un elemento de aquí tal que x tau x es la identidad y x v tau x pertenece a V para todo V, en V. Vale, esto requiere un poquito de explicación, yo creo, ¿no? ¿Qué es tau? Tau es un antiautomorfismo del álgebra de Clifford que en una base específica actúa de manera muy sencilla. Es el, parece, de hecho, casi una broma. Es el eh, antiautomorfismo que un elemento de la forma EI1 a EIK le cambia el orden. Me lo pone EIK a EI1. ¿Vale? Yo tengo productos, les puedo revertir el orden y es una operación dentro del álgebra de Clifford que no es un homomorfismo porque no preserva el producto, es un antimomorfismo. Anti Pero bueno, es un mapa. Entonces, yo quiero utilizar solo aquellos elementos invertibles. Tal es que su inversa sea precisamente este de esta operación tau. O sea, ¿vale? que un ejemplo de tau sería que a E1, E2 le, le, le asocia E2, E1. Exacto. Vale, lo y no me... además exijo algo que es muy importante. Esta condición de aquí. Esta condición lo que me dice es que tengo una acción bien definida. Es decir, si yo parto de un elemento de V, recordad que V está dentro de la álgebra de Clifford, o sea que esta operación tiene sentido. Si yo parto de un elemento de V, mayúscula, y hago esta operación, que significa esto, meto ahí el V, entonces hago esto. con el V aquí esto vuelve a estar en V. Vale, entonces esto no sé. me define, sí. No sé cómo, no sé si lo si en el chat lo tienen también claro o soy solo yo que estoy dormido. Eh, no, es que esto es un poco ya más complicado. Yo creo que la mejor manera de verlo es con un ejemplo. Eh... Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, vamos a pensar lo siguiente. Lo único que quiero dejar claro con esto es que estos elementos de este grupo actúan en v, porque cada elemento x me eh, define una transformación lineal del espacio vectorial. Y esto es lo que me va a permitir construir un mapa. Del grupo de spin al grupo especial ortogonal de mi espacio original. Y ahí está la clave. A cada elemento del grupo de spin le puedo asociar una rotación en mi espacio euclidio o minkowskiano, es decir, una transformación del grupo de Poincaré o una transformación de SO3, que era el espacio del que partía. Y esto lo que nos da esta construcción es una relación ya directa entre lo que viene a ser el grupo, el álgebra de Clifford primero, su subgrupo de spin y las transformaciones ortogonales. Este mapa, además, es un mapa muy específico. Déjame describirlo de otra manera. Este mapa que se suele llamar la representación adjunta. Este spin V en eh, S-O-V, perdón, H, con el H, apagamos aquí la H. Esto es un recubridor, que se llama, un recubridor Z2. Y lo que nos da es el recubridor universal, en enseñatura asignatura eh, Riemannian al menos, del de grupo de transformaciones ortogonales en dimensión mayor o igual que 3. Entonces, esto nos da una construcción que nos relaciona de manera muy directa el grupo de spin con el grupo especial ortogonal. Esto lo digo para eh, empezar a simplemente relacionar el concepto de spinor que hemos introducido con el concepto del grupo de spin. Porque si el, el spinor se transforma bajo la álgebra de Clifford, como ya hemos explicado, y el grupo de spin es un subgrupo del álgebra de Clifford, entonces también se transforma bajo eh, el grupo de spin. Claro, ¿qué es lo que estaría en mis sueños? Poder entender la definición que tú has dado del grupo de spin VH con estas X, V y relacionarlo con lo siguiente: dos puntos. El grupo de spin. Por ser, eh, por ser generado por una. por un álgebra, por un subconjunto muy concreto del álgebra de Clifford. Eh, a ver cómo te lo digo. O sea, bueno, lo digo en plan sencillo. Eh, tenemos entendido que las rotaciones, digamos, en el espacio R3 de toda la vida de Euclidio, pues son las matrices. se pueden representar con matrices, tal, tal, tal. Sin embargo, si vamos a un espacio abstracto. Eh, podemos construir esas rotaciones de forma abstracta simplemente eh, averiguando o, o construyendo unos generadores, los que van encima de la exponencial, que conmuten de la misma manera que lo haría el álgebra, digamos, ¿no? O bueno, los generadores de álgebra. Claro, es que como esto es un recubridor Z2, la fibra es discreta, como debe ser, este grupo, esto es un grupo de Lie, y este grupo tiene la misma álgebra. O sea que tú puedes realizar el álgebra de este grupo especial ortogonal a través de las matrices gamma en tu representación si quieres pero no es el mismo grupo y esto explica y esto lo podemos ver ahora en más detalle finalmente por qué dicen eso que se suele decir que necesitas dar dos vueltas un spinor es un objeto al que hay que darle dos vueltas para que vuelva al mismo lugar no algo, algo así se dice no sí eso es lo que nos pregunta pablo que, que el pobre quiere saber la respuesta pero bueno, vale, pues dejamos... eso lo vamos a aclarar. Sí. sí, dejo para otra vida lo de x, v, tau, que sigo sin entender. Pero bueno. Bueno, es que esto es una, tú piensas en una asignación, a cada vector v le asignas este producto. Tú lo entiendes, ¿no? Uh... Estoy viendo que x es un álgebra, un elemento del álgebra. Que está muy... V es otro elemento del álgebra. Ah, aplicado sobre V, no multiplicado, sino aplicado sobre V no, no multiplicando, multiplicando como, como elemento del álgebra. Aquí lo que hay que entender es que el propio espacio vectorial es un subespacio del la, de la álgebra de Clifford, o sea que yo puedo multiplicar con el producto del álgebra de Clifford elementos en V. Vale. De la manera esa rara que era multiplicar, pero sin saber qué era esa multiplicación, ¿no? Exacto, exacto. De momento es abstracto. Vale. Sigue, sigue. Yo ya le, ya le daré alguna vuelta. Eh, me piden que defina eh, recubridor. Un recubridor es básicamente un espacio equipado con un mapa sobre otro espacio, que es el espacio al que recubre, de manera que eh, localmente, alrededor de todo punto aquí abajo. La inversa por el mapa es una unión desconexa de abiertos que son eh, homeomorfos o difeomorfos. Entonces, es como que localmente alrededor de cada punto en el espacio de la base, por así decirlo, el recubridor tiene muchas copias del mismo, todas localmente isomorfas a este abierto de la base. En ese sentido, es un recubridor. Eh, bueno, no, no es crucial aquí este, este, esta noción, pero lo que sí que yo creo que es más crucial es hacer un pequeño ejemplito. ¿no? Eh, vamos a considerar el espacio Euclides, yo creo. Tres dimensional. ¿No? Entonces, en lo más específico posible: R3 con su base canónica E1, E2, E3. ¿Vale? Y sabemos que nuestro álgebra de Clifford, que ahora podemos llamarla simplemente álgebra de Clifford 3,0, que es la asignatura de este espacio, a veces también la llaman directamente 3 real, si sabemos que es asignatura eh, riemanniana. Esto es, son combinaciones reales de estos elementos: una identidad abstracta, de momento, E1, E2 y E3, ¿vale? E1, E2, E1, E3, E2, E3 y E1, E2, E3, que es la forma de volumen, como se suele llamar, lo llamamos nuh. Nuh es simplemente notación para E1, E2, E3. Entre estos espacios aquí hay el producto de la álgebra de Cliff. Pero bueno, es la suma de estos... Eh, esta, esta es la base, vaya. no Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, una posible base. Pues una posible base, muy bien. En efecto. En efecto. En efecto. Que si, lo, si os dais cuenta, esto es 8 dimensional, que es 2 eh, elevado a 3. Que es la dimensión de este espacio. Bueno, una nota. Es por si queréis indagar más ahí. Vale. Pero hemos dicho que. El, eh, el grupo de spin pertenece solo a la parte par. ¿Pero qué es la parte par de este álgebra? La parte par son, es más sencilla. Son los, ele los elementos que son combinaciones lineales de cosas pares. Es decir, E1, E2, E1, E3 y E2, E3. Más sencillo, ¿no? O sea, es cu cuatro dimensional. Eh, por, por cierto, porque aquí no pongo E3, E1. Bueno, porque 3E1. Eso te iba a preguntar. Menos E1, E3. Por la relación de algebra O sea, que no es un elemento invariante. O sea, e independiente. En el sentido de combinaciones lineales. Vale. Entonces, ahora hacemos un pequeño calculito. Calculamos E1, E2 al cuadrado. Esto es E1, E2. E1, E2. Y hacemos, eh, anticomutamos. Entonces esto es menos E1, E1, E2, E2. Pero esto es 1 por la relación de álgebra de Clifford. Esto es 1 por la relación de álgebra de Clifford. O sea, esto es menos 1. Menos la identidad. Vale. ¿Ok? Y lo, lo mismo para todos los demás. Vale, porque así es como has definido ese, entre comillas, producto, que es mediante la, en la forma cuadrática que ella h, ¿no? Exacto. Y como aquí es definida positiva. Pues esto es 1 y esto es 1. Vale. Eh, vale. Y esto es lo mismo para E1, E3 y E2, E3. Entonces vamos a llamar a esto I. Y a este le vamos a llamar, a este producto, J. Y a este producto le vamos a llamar K. Entonces tenemos que esta cosa de aquí es el span real de 1 y j k tal que i al cuadrado es j al cuadrado k al cuadrado es menos 1 y además se satisfacen ciertas reglas de anticommutación entre ellos vale eh, entonces si sí, el producto vectorial no eh, tal que bueno iba, yo voy por otro camino yo creo que a más de una persona ya verá que estos son es el álgebra de los cuaterniones ¿Vale? Y eh, bueno, ¿qué significa esta condición aquí? Que, ¿Dónde estás? Que habíamos utilizado para el grupo de spin, que x tau x sea la identidad. Esto corresponde directamente a que eh, la identidad, esto corresponde a que eh, x entendido como, vamos a llamar, Vamos a, a, a llamar esta asignación como que manda X, elemento alfa de Clifford, en Q, por diferenciarlo, elemento en los cuaterniones, ¿vale? Es la misma identificación. ¿Vale? Esto es lo mismo que el correspondiente elemento tenga norma 1 en el... Eh, perdón. Tenga norma 1. En la norma de los cuatro. Millones. ¿Y cuál es esa? Bueno, es muy sencilla. Esta es la norma, eh, está al cuadrado, si quieres, es la que eh, suma todas las componentes al cuadrado. Donde Q es eh, Q0 más Q1I o más ya Q, Q2J más Q3K. Vale, o o sea, sea que sí. Por tanto, X tau X sería algo así como 1 uh, más x 12 E1, E2, más X... Tal, imagínate que, que eh, yo a esto lo expando como 1 más X1, E1, E2, más X2, e E2, e1, E3 Etcétera. más X3, E2, y ya no hay más. Entonces, el tau es simplemente 1 menos X1. Vale. vale. E1, 2, porque les cambio el orden, pero lo vuelvo a cambiar con un signo menos. Vale. Menos X2, E1, E3, menos X3, E2, E3. Pero vale. si a esto le vale. llamo IJK, esto es precisamente el complejo conjugado, el cuaternónico conjugado, por así decirlo. Vale. O sea que lo que estás diciendo. Tao sería algo así como entre muchísimas comillas, como, como la métrica del pluto escalar. Como... como el complejo conjugado. O el cuaternónico conjugado en este caso. Vale, vale, vale y, vale. y cuando multiplicas un número por su conjugado, pues te da la norma al cuadrado. Vale, ahora, ahora he entendido el. Vale, vale. Entonces, esto nos da spin 3. Pero esto no es sino la esfera en cuatro dimensiones. ¿No? En, en R4, es decir, acabamos de demostrar que Spin 3 como variedad es la tres esfera. Hmm. Que, y la estructura de grupo se puede mostrar que es la de SU2, que es, la, que es difimorfo la tres esfera. O sea, spin 3 de esta manera se puede mostrar que es SU2, que es el grupo de spin en mecánica cuántica. O sea, que acabamos de mostrar por qué SU2 es el grupo de spin eh, en ilustrar, no demostrar, ilustrar en mecánica cuántica. Vale, ¿con mayúsculas o con minúsculas eh, SU2? Con mayúsculas. Esto es un grupo. Vale. Con minúsculas se escribiría el álgebra. Vale, por eso, por eso. Uh... <coughs> Vale, dime un elemento de spin 3, uno cualquiera, un ejemplo de elemento de spin 3, del grupo de spin 3, el que sea uno bueno, sencillito. Eh, eh, ya, esto depende de la. No, en lo que estamos haciendo, justo lo que estás haciendo, ¿no? Vale, pues te voy a decir una familia de elementos, de hecho. Vale. En la presentación que quieras, pero claro, eh, por ejemplo, eh, podemos escoger ahora un camino ro que depende de T, en spin 3, definido de esta manera. Coseno de t por la identidad, que no la escribo, más seno de t, e1, e2. Vale. Y esto eh, hay que normalizarlo para que tenga norma 1. Raíz de 2. Vale. Eh, creo que está normalizado ya. ¿eh? Ah, no, ya está normalizado, sí. perdón. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, para, vale, eso, vale. para eso he puesto los cosenos, y sí, los senos. Vale, esto sería sí. un elemento de spin 3. Es decir. Eh, sí. Bueno, un elemento, o sea, una familia, porque la T puede ser un cualquier real. En principio. Sí, pero esto, esta familia nos va a servir para entender qué pasa con, con esto de que el spinor es algo que si lo transformo, que tengo que darle dos vueltas para que se quede como está. Sí, sí, Pablo, Pablo está nervioso esperando. Vale. Bueno, eh, claro, entonces, esto es un camino, ¿no? En spin 3. Y esto es un camino cerrado porque eh, si, por así decirlo, tomamos T en, en 0, 2 pi, ¿no? 2 pi. Esto va de la identidad a la identidad, ¿no? De la claro, identidad... estás diciendo camino como imaginándote que ahora estamos viviendo una especie de variedad, ¿no? Eh, que estamos viviendo en, en spin 3. Vale. Entendido como variedad ahora mismo. Lo, lo has, que, o sea, el Rodete se puede interpretar como una transformación, pero lo estás pensando ahora mismo como un caminito en una variedad. No, es que Rodete, para todo T es un elemento de spin 3, pero Spin 3 es una transformación dentro del álgebra de Clifford. Es como un camino de transformaciones. Vale, correcto, estamos, correcto. estamos partiendo de, de la identidad y volvemos a la identidad. Vale, que sepas para tu información que esto, esto justo que estás haciendo es por donde empecé yo a explicar lo, los espinores. Exactamente ah, lo que estás haciendo. Interesante. Vale, entonces, este camino, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver cómo actúa en un en un pero no cómo actúa en un espinor, porque cómo actúa en un espinor ya lo sabemos. Vamos a ver cómo actúa en un en un elemento del espacio vectorial euclidio a través del mapa que nos asigna esta rotación. Porque si queremos entender qué pasa con las rotaciones, tenemos que entender este mapa. Hemos dicho que todo elemento del grupo de spin le asocia un elemento del grupo ortogonal. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Bueno, lo que tenemos que calcular es el, la siguiente acción. Entonces, RODET t... Actuando sobre un elemento de v ahora del nuestro v de partida, ¿ok? Esto es por definición este producto coseno de t más seno de t e1 e2 y ahora bueno escribimos este v en nuestra base, ¿no? Vi ei lo escribo explícitamente, ven bueno, e1 más v2 e2 más V3. Eh, oh. Perdón. Cuidado porque si V lo representas así, no, no pertenece a V, sino pertenece al a, a la, álgebra a la de Clifford. Claro, pero es que es en el álgebra de Clifford donde yo sé cómo multiplicar cosas, porque voy a usar el... el... Quiero decir, sería, sería gamma, eh, gamma de V, ¿no? En todo caso, no V. No, 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 aquí gamma, esto es otro tema importante, aquí gamma no juega ningún papel, como ves la representación aquí es irrelevante porque estamos relacionando la álgebra de Clifford con las rotaciones eh, espaciotemporales, vamos a decir Ah, bueno, perdón, claro, que V es una combinación de, de E1, E2 y E3 que son los vectores de la base Claro, que solo, solo he cogido E1, E2 y E3 no he cogido multi, eh, multiplicaciones de ellos Vale, 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 El pasa estos... que tú has inventado eh, los productos E1, E2 y tal como otros elementos que están por ahí y una operación entre ellos, digamos, entonces este esto es Rodete y esto de aquí, que está aquí eh, eh, por aquí, esto es eh, tau de Rodete. La clave es que este producto a priori podría tener términos de la forma E1 por E2, E1, ¿sabes? de orden superior, pero no va a tener, va a ser de esta forma v1, e1, más v2, e2, más v3, e3. Es decir, va a volver a ser un elemento de v. Y ahora hay que calcular estos v1, v2 y v3. Y has introducido tau para que no aparezcan cosas del estilo e1, e2, e3, de volumen, quiero decir. Claro. Claro, está todo pensado para que el, este producto vuelva a pertenecer a V. Vale, ahora entiendo lo de, lo que, lo de antes, vale, que no entendía de forma abstracta. Vale. Entonces, si se hace ahora esta operación, que la recomiendo para quien quiera hacer el, el cálculo adecuadamente, es decir, eh, solo hay que calcular con las relaciones de álgebra de Clifford. Podemos hacer el primer, el primer producto. Eh, esto es E1, E2. Y entonces aquí hay que multiplicar todo. Entonces nos quedaría eh, coseno de t es la identidad, así que no hace nada. V, coseno de t, V es este objeto entero. Y aquí hay que multiplicar por menos seno de t, que no hace nada aquí. Y E1, E2. Entonces nos quedaría, por ejemplo, si multiplicamos de este lado, nos quedaría V1, E2. Menos V2, E1 más v3 forma de volumen. ¿Vale? Y ahora hay que seguir haciendo esta multiplicación con todos los elementos que faltan y veremos cómo se cancelan las formas de volumen y todo sale bien y al final nos sale una expresión de este tipo. Entonces, al final, después de haber hecho todo eso, ¿qué es lo que sale? Os lo digo. Si empezamos por un elemento v que tiene componentes v1, v2 y v3, el resultado de esta operación lineal de esta rotación es un elemento de esta forma. Sí, Aquí tenemos a ver, RZ, ¿no? Eh, eh, espérate un momentín, que eh, me lo mire, que lo calculé antes para poner los signos bien, por si alguien quiere repetírselo. Vale, sale eh, coseno de 2 teta. 2t, perdón. Seno de 2t, 0, menos seno de 2t, coseno de 2t, 0, 0, 0, 1. O sea, esta es la transformación que estamos haciendo. Entonces, si yo doy una vuelta por este camino t, que me lleva a la identidad, como aquí me sale 2T, esto es una rotación en el plano V1, V2. ¿No? Hmm. Pero es una rotación del ángulo doble. Entonces, si yo doy una vuelta arriba en el recubridor, en spin, estoy dando 2 abajo. O al revés, si yo doy un abajo, estoy dando media vuelta arriba. Entonces tengo que dar dos para que arriba me quede igual, por así decirlo. Entonces, esto es una manera de ver por qué eh, se suele decir esta imagen intuitiva de que un, a un spinor hay que darle dos vueltas para que se quede igual. Bueno, la rotación, en efecto, correspondiente a una curva de la identidad a la identidad cerrada, es una rotación de eh, dos vueltas abajo. Entonces, si yo doy una vuelta abajo... O mejor dicho, si yo, si yo eh, estoy en un loop cerrado en SO3, en la identidad de SO3, esto puede levantarme en el spin a media vuelta solo. Y es porque al hacer este cálculo, en efecto, sale aquí un 2T. <coughs> Claro, y es, eh, un, sí. fí un físico te diría, claro, pero es lógico que te haya salido doble porque el, el generador de la rotación. O sea, si consideramos E1, E2 como un, un generador, de la, el generador de las rotaciones en torno al eje Z, eh, y lo mismo con E3, E1, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué eso, lo considerarías así? Porque, ah, mira, tenemos que ir a 10 minutos, pero acabaremos antes. ¿eh? Eh, sí, no, si yo considerara eso como. Pues, que lo sé digamos, que son, que tiene que ver con los generadores, eh, claro, eso no conmuta... ¿Pero por qué? Bueno, porque, yo, claro, ya lo sé. En este momento no lo sabemos. No, pero el, el, la razón de que sea así es por esto, precisamente. O sea, no es al revés. No bueno, es... cuidado. Yo... Pues entonces acabo la frase. Lo... Lo, que, lo que se nos ha dicho, digamos, repetidamente en la carrera, o por lo menos así lo he entendido yo, es que, cuidado, porque si consideras los productos de es como generadores de la rotación, eso eh, no puede ser, a menos que dividas entre dos cada uno de ellos, porque de esa forma conmutarían exactamente igual que lo hacen los conmutadores de, de, del, del momento angular. Que vale, es quien es que genera estamos, las rotaciones. Sí. Es que aquí estamos hablando de otra cosa ya que también es muy interesante, y es porque estás hablando de generadores, pero no hemos definido lo que es un generador. Claro, ¿no? claro, no, no, pero es como una apreciación para que tú me, me hicieras ver la luz. Sí, pues eh, te puedo decir lo que yo entiendo al respecto y es lo siguiente. Me temo que necesitamos una nueva. Sí, te interrumpiré eh, dentro de cinco minutos capa. para ir al lavabo 10 sí. segundos. Ok. Vale, hemos dicho que tenemos este, esta secuencia corta, exacta. ¿No? Entonces. Tú estás hablando de. perdona, no sé sí, qué estoy haciendo ya. Eh, esto es. Tú estás hablando de generadores y yo creo que lo que te estás refiriendo es a eh, una base del álgebra de Lie, que por exponenciación te generan la conex, componente conexa de la identidad del grupo. Correcto. Entonces, correcto. cuando tú de derivas estos mapas, te sale aquí un isomorfismo este, entre el álgebra de spin. Entre el álgebra de del, del grupo de Spin y el álgebra. Eso es un isomorfismo, y el álgebra del el grupo de SO3. Pero este isomorfismo involucra dividir entre dos o multiplicar por dos. Entonces, un elemento. Eh, si, me equivoco, si me equivoco, es de esta forma. Correcto. Donde aquí estoy identificando esto con eh, las dos formas en R3. Pero bueno, esto es una rotación que tiene uno en un lado y un menos uno en el otro lado. Sí. Entonces, eh, ¿por qué funcionan estas cosas? No es que esto sea una construcción artificial que hemos hecho para que todo cuadre, sino que a partir de esta construcción es de donde salen todas estas eh, nociones intuitivas que dan significado a estos objetos. Pero la manera rigurosa de verlo al menos la que yo conozco, es a través de la álgebra de Clifford su subgrupo de spin y las acciones asociadas tanto en el espacio de spinores como en el espacio euclidio del que, cual partimos. Supongo Entonces, que... Es... Ah, sí, acaba, acaba, perdón. Sí, no, solo quiero decir que eh, eh, este mapa de aquí es crucial, es el que a todo elemento del grupo de spin que está dentro de la álgebra de Clifford le asocia una rotación. Y aquí hay un comentario muy importante en el grupo, que dice que si esto es como el mapa Z, Z a un medio. En efecto, para, para... Más bien sería como el mapa Z a Z cuadrado en el caso en igual a 2, porque en el caso en igual a 2 el grupo ortogonal es S1 y el recubridor también es S1, que va de S1 a S1. Entonces, eh, media vuelta aquí de la exponencial o una vuelta entera te da aquí al doble. Esto muy informalmente, pero en efecto, para el caso en igual a 2, que es un poco diferente, porque el grupo fundamental del, del grupo ortogonal en este caso es infinito. Pero bueno, eh, lo que quiero decir simplemente es que esta asignación de transformaciones de grupo de spin al grupo ortogonal es crucial. Y es muchas veces de la manera en la que se presenta la noción de spinor. En vez de hacer todo lo que yo he hecho yo aquí, lo que se dice es: yo parto de las rotaciones de mi espacio euclidio y me construyo las del spin. Y ahora digo que mis spinores se transforman bajo spin 3. Pero Spin 3 está relacionado con SO3, así que mis transformaciones que transforman spinores también transforman vectores del espacio Flip. Pero yo creo que es quizás, o al menos es complementario, la forma en la que lo he hecho, es la forma natural en la que se encontró tanto Dirac como Schrödinger, es como encontraron esto, y después de manera accesoria uno puede ver todas estas relaciones. No, no, lo que has hecho es fantástico porque amplía la visión pobre que tengo yo. Porque la mía es una visión muy práctica y muy física. Y además El estoy, convencido, es que... estoy sí. convencido que los matemáticos y matemáticas que estén en la sala estarán disfrutando muchísimo. Bueno, debo decir que dentro de la propia matemática esto eh, ya no es un poco exótico. Ya no tanto porque ha tenido muchas aplicaciones, pero eh, muchas de ellas provenientes de la física, como la teoría de Cyber Witten, que dio un impulso eh, fundamental al uso de espinores en matemáticas puras. Y viene la física, pero suele ser todavía algo un poco exótico, yo creo. En cualquier caso, solo quiero recalcar que entonces el camino lógico que hemos seguido es el siguiente: parto de mi espacio de euclidio o espacio de Minkowski, le asigno una álgebra de Clifford, un objeto abstracto que es una álgebra que yo construyo. De aquí estudio sus representaciones y construyo lo que llamo un espacio de spinores. Esto me permite construir la eh, ecuación de Dirac. Y podría haberme quedado aquí, pero hemos seguido porque somos cabezones. Entonces hemos dicho, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues de aquí ya hemos ido a eh, subgrupos de, de eh, del álgebra de Clifford, y de aquí ya hemos definido uno en concreto que es el grupo de spin y después lo hemos acabado relacionando con el grupo ortogonal del espacio del el, sí, del espacio-tiempo al que partíamos, que actúa en el espacio-tiempo que partíamos y cerramos un poco el el círculo. Entonces, por cada transformación del grupo de spin, yo puedo actuar yo puedo actuar en en mi espinor eta pero puedo asociarle una transformación del grupo ortogonal que actúa en un vector y hay el lío entre espinores y vectores y yo creo que aquí venga volvemos ya, ya la última sesión yo creo Kind of butterfly. Baby, you get me this You whip up my appetite. Don't leave me here and dry. But my appetite, don't leave me here and dry. Bueno, eh, en efecto, de vuelta. Eh, ya para terminar eh, la exposición, esta breve, informal, eh, imprecisa que he hecho, solo decir que en eh, aplicaciones más sofisticadas en la mecánica cuántica o en la teoría cuántica de campos, este concepto algebraico de Spinner hay que generalizarlo, es válido, por supuesto, todavía, pero hay que generalizarlo a eh, objetos más complicados como operadores, en espacios de Hilbert que se transforman también bajo la álgebra de Clifford en el sentido de que también son representaciones en este sentido. ¿Ok? es decir, si quieres si, por entenderlo de una manera informal en vez de un spinor ser un vector con entradas de números, es un spinor un spinor es un vector con entradas que son operadores en sí mismo. Y existe una noción bien definida de actuación tanto el grupo de tanto del álgebra de Clifford como del grupo de spin. Pero bueno, eso ya son cosas un poco más complicadas. Pero es precisamente por esto que eh, yo creo que hay que separar los conceptos. Por un lado, van los operadores si quieres, y por otro lado, este concepto algebraico es el que permea todas estas aplicaciones de grupos de spin y spinores, eh, y se puede introducir, estudiar y entender al margen de la mecánica cuántica. Mira. Pues eh, con tu permiso, lo que nos, bueno, eh, podemos. Bueno, podemos abrir un pequeño, una pequeña sección de, de ruegos y preguntas, ¿qué te parece? Perfecto. Y Pablo parece que ha hecho una pregunta eh, sincera, o sea, seria, porque la primera era ¿qué diferencia hay entre grupos de spin y grupos de pin? Bueno, eh, la diferencia es muy sutil, en efecto. Los grupos de los grupos de spin son recubridores del grupo especial ortogonal mientras que en general los grupos de PIN son recubridores discretos del grupo ortogonal. Es decir, transformaciones que preservan la métrica, pero no necesariamente la orientación. Sí, y esto es una buena pregunta porque eh, me permite comentar sobre la restricción que hemos hecho a subgrupos de la parte par. El hecho de que nos hayamos restringido la parte par de la álgebra de Clifford implica que solo hemos podido construir recubridores de la parte especial ortogonal. Si nos hubiéramos metido, o sea, si no hubiéramos hecho la restricción, hubiéramos considerado el álgebra de Clifford entera, habríamos considerado eh, recubridores del, eh, del grupo ortogonal entero y estaríamos hablando de grupos de PIN, pero eso es bastante más complicado. Entonces, eh, sobre las componentes conexas que menciona Pablo, también es importante porque el grupo de spin en asignatura eh, riemanniana, euclidia, es eh, para dimensión 3 o superior, es conexo y simplemente conexo, pero eso no tiene por qué ser cierto en otras asignaturas. En general, el grupo ortogonal eh, tiene cuatro componentes conexas y el grupo los recubridores de pin y de spin pueden tener varias componentes conexas también. Eh, pues veo que Pablo sigue ahí a pesar de que llevamos casi dos horas. Muy bien, Pablo. Eh, bueno, eh, agradecer a todos los que sigan porque eh, después de dos horas de, de esta matraca ya son valientes. A mí me gustaría hacer una pregunta al chat, eh, pues a ver qué, qué os ha parecido la... Quiero decir... Que os ha parecido en el sentido de que si, si lo veis interesante, pues Carlos, pues de vez en cuando puede, puede explicarnos cositas, cositas de matemáticos que tengan alguna cosa que ver lejana con la física, o no tan lejana. Eh, así que si podéis dar vuestra opinión sobre hacer esto de vez en cuando. Con no tan pizarra. lejana en este caso, diría yo. <laughs> con la pizarra y tal, pues puede ser interesante. Mientras, pues mira, ya te van haciendo preguntas. Eh, a ver, eh, espera, que lo pongo aquí. Eh... ¿Es posible clasificar y caracterizar completamente todas las álgebras de Lie excepcionales en el contexto de las teorías cuánticas de campos? Bueno, yo creo que esta pregunta mezcla muchas cosas y es precisamente un ejemplo de lo que decía antes: de que no hay que hablar ni de teoría cuántica de campos ni de física para entender muchos de estos conceptos. La clasificación y caracterización de las álgebras de Lie excepcionales simples es un problema de, de, de teoría de álgebras de Lie, no tiene nada que ver con la física, se ha hecho, y de hecho las están llamando excepcionales porque ya se hizo la clasificación y se demostró que había unas, eh, ciertas eh, clases de álgebras simples que no cuadraban dentro de las eh, familias clásicas, y por eso se llamaron excepcionales. Está hablando de E6, E7, E8, F4, G2. Todos estos son los nombres que caracterizan estas álgebras de Lie excepcionales simples. Eh, sobre la relación con las teorías de unificación y simetrías ocultas de la naturaleza, no lo sé y casi que prefiero no saberlo porque eso eh, debe ser complicado y, y eso, eso lo tiene que explicar un físico, yo creo. No sabría yo decir eh, qué aplicaciones tiene, pero tiene, debe tener muchas. Y cubre dos veces a S2, respondiendo Alberto. Por eso es un grupo, es un recubridor Z2, en cierto sentido. Ya nos dicen por aquí, Pablo ha estado súper bien, interesante, bien explicado, llevadero, Gabriel. Muy inspirador, gracias. Eh, me imagino que, que habrá más matemáticos y matemáticas hoy en la sala que físicos, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? yo creo que tu audiencia es más bien física y como a los físicos les gustan todas la tralla, las perversiones la posibles, tralla. pues la tralla a altas horas de la noche. De todas formas, esto es básico, yo creo, para, para el estudio de no solo de física cuántica de la spin en física cuántica, de teoría cuántica de campo, sino también eh, de cosas como teoría de cuerdas, supergravedad. Mm. <coughs> claro que... eh, sí, voy a responder a, a Tanth Music. Eh, si me buscaste en la UNED y no en la Universidad de Hamburgo, sí, porque estamos temporalmente en el edificio de psicología. Hasta que se inaugure el nuevo campus científico de la UNED, que se inaugurará en unos meses dentro de en, en las rozas en Madrid. Entonces, de momento nos tienen con los psicólogos hasta que se inaugure este campus científico. No sé si eso es una indirecta, ¿eh? que est estéis con los psicólogos. Tiene, desde luego tienen una facultad y un edificio excelente, ¿eh? O sea que eh, no me importaría quedarme ahí, pero bueno, eh, estamos ahí un poco de prestado. Eh, ah, mira, Gabriel es físico. Y la, ma la mayoría serán, sí. Y Omar Méndez, en mi caso soy físico, saludos desde México, saludos de España. Bueno, porque tú estás, en, tú estás, tú, yo ya no sé dónde estás, si estás en España o en Hamburgo. O sea, bueno, bueno, ahora me, me pillas en Hamburgo, pero vale. eh, es, usualmente estoy en España, salvo cuando tengo tareas y labores de investigación y colaboraciones de investigación más bien. Eh, en Hamburgo o cuando tengo que a lo mejor viajar a otros sitios. Esta pregunta es muy interesante. ¿Tienes alguna opinión sobre los postulados de Eric Weinstein? ¿Tú, ¿Tú estás al tanto de esto, Javier? No. Eric Weinstein es un tipo que hizo un doctorado real en matemáticas en los años 90, creo, en la Universidad de Harvard, y ahora tiene una teoría del todo dejó la academia se dedicó a las finanzas de una teoría del todo y sí que le está echando un vistazo eh, y yo creo que eh, como teoría del todo no tiene sentido en mi opinión es una construcción en geometría diferencial que está por ver si está incluso bien definida en geometría diferencial pero si se intenta hacer correctamente es una construcción de geometría diferencial clásica, de fibrados principales sobre variedades, y no tiene, yo creo que ninguna relevancia como teoría del todo, teoría sí, del nada. O sea, precisamente por eso no ha tenido ninguna relevancia entre los físicos. Antes de responder sí. a ninguna pregunta más, ¿qué te parece si volvemos al formato no pizarra para despedirnos? Ah, de... vale, sí, 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 sí. Vamos a cerrar esto. Ya está. Listo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Mira, te hacen más preguntitas. Eh, a ver, ¿es posible encontrar una descripción geométrica unificada y coherente de los espinores en el contexto de la teoría de la gravedad cuántica? Eh, yo eso no lo sé eh, porque yo no trabajo en teorías de la gravedad eh, cuántica de manera física. Sí que trabajo en teorías de supergravedad de manera matemática y en estas teorías de supergravedad los espinores son fundamentales y así como en la teoría de cuerdas, que es donde se encuentra en la teoría de supergravedad. La descripción geométrica y unificada, en cierto sentido, al menos una ya se conoce. Es La, es la base es la que acabo de explicar como representaciones de las álgebras de Clifford. Y las aplicaciones en gravedad cuántica, per se, no las conozco. No sé en qué papel tienen los spinores en ese caso. Eh... <laughs> la pregunta de Killing es graciosa. Eh... ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez algún estudiante me ha comentado que ha traducido eh, métrica de killing o vector de killing por, por el, el, lo que significa la traducción literal en su idioma? Métrica asesina. Exacto. Eh... Sí que, sí que puede existir relación entre espinores y twistores, pero habría que meterse en la definición de twistor, pero solo recalcar que existe una relación entre espinores, que se llaman puros, complejos, en signatura riemanniana par, y eh, estructuras complejas, y el, el, el twistor space es, en cierto sentido, el espacio de estructuras complejas sobre una variedad, y ahí hay una relación. La verdad es que da gusto que pueda responder a, a estas preguntas tan complejas que se salen, pero por largo de mi conocimiento. Bueno, yo lo que lo poco que puedo. Eh... Uy. Soy más ego que persona, me dicen. Eh, bueno, eh, gracias. <risa> <risa> bueno, hay que, hay que aceptar toda crítica, digamos, ¿no? A Hombre, mí, a mí sí, me ha... sí, sí. Si te digo lo que me han llamado a mí. <laughs> si puedes ser constructiva, mejor. Si es simplemente eh, un ataque insidioso, bueno, bien, también. Sí, supongo que todos tenemos un poco de ego, un poco más, un poco menos, pero también es muy. O sea, hay mucha influencia de cómo percibe uno la realidad, ¿no? Y, y sí, lo que, que los psicólogos sea. freudianos, que no soy mucho de Freud, o sea, no soy nada de Freud, pero ellos tienen un concepto que se llama proyección. Que, ah. es, eh, lo, que es lo de la viga en el ojo, ¿no? En fin, lo que uno cree lo, lo proyecta en la otra persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿no? No conozco la teoría sintérgica, o sea que no puedo responder <laughs> a eso. No, no, y, y no solo tenemos a, a un ilustrado eh, doctor Sabasi, sino que tenemos a, a clientes, eh, suscriptores de, de nivel, ¿eh? Con las preguntas. Desde luego, desde luego. Eh... Ah, esto es, es un muy buen comentario. Eh, el álgebra geométrica, en efecto, está muy relacionado con las estructuras de Clifford y es la realización del álgebra de Clifford en el espacio de formas con una modificación del producto exterior. Es decir, si yo tengo dos formas, puedo hacer el producto exterior o wedge de ellas. Si lo modifico, puedo obtener un modelo que es isomorfo al álgebra de Clifford y tiene muchas aplicaciones entonces la álgebra geométrica está aquí debajo de también tengo una pregunta yo relacionada con la pregunta que te han hecho antes si tú tuvieras que contratar bueno o, o trabajar con alguien para hacer tú la tesis qué te encantaría que te dijeran o que se pusiera a calcular o a, a investigar eh... Es decir, si tuviera un candidato doctoral, ¿qué, sí. ¿qué, qué y, le podría hacer? Esa persona te dijera, dime lo que tú quieras que yo investigue y lo haré con mucho gusto. Bueno, es que suele ser así, siempre, porque si no, <laughs> no serían tus estudiantes doctorales. Me temo. Eh, usualmente un estudiante doctoral, cuando empieza con el doctorado, y bueno, primero contacta con el, 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 el posible director de tesis y después cuando se, se ha conseguido la financiación. Y, y, y se puede iniciar la tesis pues es el director de tesis el que le eh, propone un trabajo de investigación y usualmente el primero lo, lo aceptan porque son personas que acaban de empezar todavía no tienen los conocimientos es conveniente que lo acepten yo eh, actualmente los temas que pondría o que estoy poniendo los estudiantes que tengo, son relacionados o con la estructura geométrica de la supergravedad y la teoría de cuerdas, o con la estructura geométrica de lo que se llaman sus estados o soluciones supersimétricos, que involucra el estudio de espinores en variedades diferenciales que satisfacen ciertas ecuaciones eh, diferenciales. Pues los amantes de, de lo que acaba de decir Carlos, ya sabéis, ¿dónde tenéis que ir a buscar? Eh, la, eh, hay un, un par de comentarios interesantes. Hay uno que dice, hay algún morfismo que relaciona espinores y tensores. Y sí que lo hay. Hay un mapa, vamos a decir, y es muy importante este mapa. Hay un mapa que es el, 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 el se, se suele llamar el cuadrado de un espinor, tomar el cuadrado de un espinor, que a todo espinor le asocia una forma diferencial. Esto es por lo que a veces se dice que los espinores son la raíz cuadrada de las formas. Son una, un refinamiento de las formas diferenciales. Y en concreto en mi, en mi trabajo, el, el, este, este mapa entre formas diferenciales y espinores, entre espinores y formas diferenciales, es crucial. O sea que eso es una pregunta que va justo relacionada con mi trabajo. ¿Cómo supiste que, que, que era eso lo que querías hacer? Bueno, esto fue una evolución de, de. Yo empecé trabajando en teorías de supergravedad desde el punto de vista más físico, aunque todavía geométrico. Y ahí enseguida, ya seas físico matemático, tienes que empezar a trabajar con spinores. Entonces yo me golpeé con eso, no sabía qué eran, y descubrí el libro de Mickelson and Lawson, que se llama Spin Geometry, si alguien quiere buscarlo. Y entonces yo tenía 21 años, no entendía nada. Y me dije, yo, yo me gustaría entender algún día lo que viene en este libro. Eso quedó como un deseo ahí. Yo seguí trabajando y eventualmente volvía sobre problemas que requerían saber de geometría eh, espinorial. Y fue ahí cuando de repente ya me puse a estudiar más en serio, gracias a también la ayuda de, de colaboradores excelentes que me, que, que me permitieron entrar en la investigación de estos temas y después ya... Eh, conectarlo con las teorías de supergravedad en mayor precisión y estudiar problemas que surgen de supergravedad y teoría de cuerdas. Pero ¿por qué a los 21 años querías estudiar eso sin entenderlo? ¿Por qué? Porque me estaban hablando de espinores, de, de fermiones, de electrones, de operadores que actúan sobre fermiones, tanto en todos lados, ¿no? en la carrera de física. Pero yo no entendía qué era un espinor para empezar y no me satisfacían las explicaciones que me daban los libros de física. Y yo ya desde hacía tiempo me había dado cuenta que si buscaba un concepto de la física, pero lo miraba en libros de matemáticas, usualmente me gustaba más. Esto lo descubrí con la mecánica clásica. Esto es como escribí. salir del armario, ¿no? Y... Sí, es <laughs> sí. Sí. un poco eso. Cuando descubrí que había una cosa que se llamaba eh, mecánica, bueno, geometría simplectica que permite un estudio muy transparente de la mecánica clásica, yo eh, me sentí extasiado y dije, ah, pero esto es lo que aquí estaba detrás todo el tiempo. Cuando me hablaban de transformaciones canónicas, en realidad esto eran simplectomorfismos de esta variedad y tal. Y entonces ya dije, ah, pues esto se puede repetir. Pero, cuando lo intenté aplicar a espinores la referencia matemática resultó que era demasiado complicada. No, yo no estaba... Eh, es un libro muy avanzado, este aún muy no era bueno, un Jedi junto. No, era imposible entender eso. Pero poco a poco, eh, pues eh, fui asimilando los conceptos gracias a trabajar sobre todo con matemáticos excelentes que me ayudaron mucho y me permitió entender los problemas matemáticos que había detrás de las teorías físicas que había estudiado durante el doctorado. Así que, eh, bueno, ese es un poco el resumen. Uno no sabe un poco dónde va a acabar. Lo importante es empezar. Empezar con algo que parezca interesante y de ahí ya, ya uno va para adelante y sí, va claro. abriéndose camino. Empieza y lo que surja. Sí, pero empezar con alguien. O sea, empezar uno solo no, no funciona. No funciona, me temo, en general. O sea, hay que tener un director de tesis, aunque sea indirecto. Sí, sí. Yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Que se ha hecho un poco tarde. Eh, a ver, voy a ver qué han preguntado. Mira, Pablo se siente identificado contigo, Carlos. Eh, me alegro o, o lo siento, dependiendo. <laughs> ¿Cómo la... Yo creo que estas preguntas que hace Gibi, esto se, los, se las podría hacer mejor a Pablo Bueno, yo creo. Porque son preguntas de gravedad cuántica y de teoría cuántica de campos, y yo no trabajo en eso. Yo trabajo en, en problemas matemáticos de las teorías de supergravedad y de cuerdas, pero todo desde un punto de vista geométrico. ¿Tú sabes si Pablo tiene una pizarra como tú o no? Tiene un iPad, o sea que tiene pizarra, si quiere. Sí, es que he visto comentarios ahí que decían que era muy interesante el, lo de la sesión pizarra. A mí me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? O sea que poder, no digo que cada vez que hagamos un directo, pero que esté la posibilidad de pizarra me encanta. Eh, bueno, me alegro. Eh, solo mencionar que este mapa, a, a ver qué han puesto aquí, este mapa es forma, como lo dicen, esto es algo que está en desarrollo. O sea, no es una teoría cerrada. Hay investigación actual sobre ello. En concreto la mía. <laughs> Pero esto es muy importante en matemáticas, esta relación. Y en general, yo creo que las matemáticas se descubren, pero eso ya depende de cada uno cómo lo, lo encuentre. Y sobre las teorías de la relatividad general con torsión, solo decir que la supergravedad en concreto es una teoría de gravedad que de manera genérica involucra torsión. Es algo muy interesante. A ver, ¿puedes repetir? Perdón, que me he despistado. Las teorías de supergravedad son teorías de gravedad que en general. De manera genérica involucran torsión, es decir, se, se escriben de manera natural como, eh, objeto, como teorías que involucran tensores de curvaturas de conexiones con torsión, con torsión antisimétrica de hecho, o sea que muy interesante. No siempre <coughs> antisimétrica, pero muchas veces sí. Jefferson, hacía tiempo que no te veía por aquí. Bienvenido de nuevo. Eh, mira, eh, si quieres, estará a punto de saltar el cartel de, de los 10 minutos. Estará a punto. Entonces, si quieres, colgamos ya o esperamos a que aparezca el cartel y, y decimos adiós. Eh, como quieras. Yo creo que yo creo ¿Qué? que ya hemos tenido suficiente. Eh. No, no, pero simplemente tú para responder las preguntas que el, porque, claro, después la pobre gente que ha estado aquí escuchando dos horas y que quiere hacer alguna preguntita, pues darle esa satisfacción. Sí, si alguien quiere preguntar, que pregunte. Eh, yo creo que de todas formas, con, como la explicación ha sido muy, un poco técnica, pues eh, esto hay que dejar tiempo para, para absorberlo. Eh, un libro que es muy importante, que es muy interesante o que puede ser eh, relevante para, para todos estos temas, se llama Clifford Algebras and Introduction, por si alguien quiere verlo, de Garling. Lee for algebras and introduction. Y ahí viene toda esta teoría de álgebras de Lee eh, muy bien explicada. Pablo, me sabe mal que Carlos quiere irse ya. Bueno, no que quiera irme, pero yo creo que eh, el streaming se hace largo eh, y, y bueno, lo voy a escribir para que sepan el, el libro. ¿Cuánto me, eh, Hibi, ¿Cuánto me cobras para darme unas clases? Yo no, no cobro para dar clases. Es decir, yo ya tengo un salario como investigador y ya, ya eso es mi salario de investigador y yo no cobraría por dar una clase. Eso yo lo entiendo que es como no, como no cobro para hacer esto. Yo entiendo que eso es parte de mi labor investigadora y de eh, retorno a la sociedad. Vamos, que menos, ¿no? Eh, desgraciadamente no puedo tampoco, por otro lado, dar una clase particular a todo el que la quiera, porque tengo que hacer otras labores. Y, y bueno, eh, voy a escribir el nombre del libro antes de, 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 de dejarlo. Hombre, muchas gracias, Emanuel. Por estos 65 MXN, que ahora mismo no sé qué moneda es, de qué país, si lo puedes aclarar, muchas gracias. Esos son pesos mexicanos. Ah, ¿pesos mexicanos quizá? Yo creo que sí. O sea pues, pues muchas gracias. Mira, hablando de no cobrar. <laughs> bueno, pero tú, claro, tú estás haciendo otra labor aquí, ¿no? Estás, eh... Yo, yo pasaba por aquí y digo, ¿pase usted aquí a tomarse unas cervezas espinoriales? Exacto, exacto, exacto. Eh, lo más interesante de estudiar supergravedad a nivel matemático es, de manera genérica para mí, la naturalidad que tiene la supersimetría de la supergravedad para producir nuevas estructuras y relaciones matemáticas que a los matemáticos puros jamás se les podrían ocurrir. Así, si no tuvieran la supersimetría como, como guía fundamental. Y eso da lugar a eh, bueno, nuevos problemas matemáticos y nuevos descubrimientos en problemas matemáticos existentes. Eh... Dice, ¿qué es lo que no se sabe de la spinor forma? Bueno, de, del mapa entre espinores y formas, lo que no se sabe caracterizar de manera precisa todavía. Es la imagen del mapa. Es decir, cuáles son aquellas formas que están en la imagen de este mapa, es decir, que se pueden construir como el cuadrado de un spinor. Eso es algo ya muy técnico esto. Pero bueno. El dominio, pero al revés, ¿no? Exacto, la, claro, la, la imagen del mapa. Bueno. Sí, pues ya... Ya hemos tenido... Eh, ya hemos dado suficiente la chapa, ¿no? Pues sí, mira, digo yo unas palabras y dices tú las últimas, que básicamente sea adiós y, y alguna y algún álgebra por ahí eh, añadida. <laughs> Mis palabras son que muchas gracias, Carlos, como siempre. Bueno, más que como siempre, porque nos acabas de regalar una, una clase de espinores maravillosa, sobre todo para los matemáticos y matemáticas que estén por ahí. Y para los físicos con alma matemática. Eh, y por lo que he visto en los, en los comentarios, esto de la pizarra ha sido, digamos, ha venido para quedarse en, en otros contextos. Y volveremos a repetir para que nos cuentes cosillas. Y bueno, y que Pablo también nos cuente alguna cosilla eh, él también, ¿no? O por lo menos que, que podamos veros discutir con una pizarra en medio. Pablo, bueno, dices. Sí, sí, Pablo, bueno, sí, sí. El bueno de Pablo. Muy bien. Bueno, eh, bueno, claro, él, él cuando él sabrá cuando quiera. Hay, eh, yo en general creo que los investigadores que yo conozco al menos son personas que están eh, siempre deseando hablar de estas cosas y, y comentarlas, y si pueden ayudar a la gente, mejor. O sea que yo creo que no vas a tener problema en conseguir gente aquí que utilice la pizarra. Es además más. Sí, sí. Sí. Acaba, acaba. No, que, digo, que además todos nos hemos acostumbrado a ello por la pandemia entonces eh, todos sabe tenemos una, una tabletilla para, para escribir claro no te iba a decir que te doy una idea para que la pienses y tal que puede ser súper interesante que es de, de tu trabajo de investigación de ahora o del pasado y tal decir mira esto es algo que me apetece mucho contar un aspecto, una pequeña parte, algo o bien que hayas hecho ya y resuelto o eh, pero claro, a nivel introductorio, digamos, ¿no? Lo que pasa, eso puede ser un poco sí, puede ser, si a la gente le interesa algo, lo que sí que podemos hacer es eh, debates de este tipo con la pizarra sobre conceptos que se escuchan mucho, pero que al final, por ejemplo, el concepto de calabillao mm, Ostras, eso sería interesantísimo no, todo el mundo habla de calabillaos. Te ponen el dibujito de toda la vida este de cosas así mezcladas, pero no sabemos muy bien por qué, ni de dónde sale, ni por qué se relaciona con la teoría de cuerdas, ni cuáles son sus propiedades. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Pues, por ejemplo, una sesión sobre qué es un calabillao. Pues no se hable más. Eh... <laughs> Eso yo... se puede hacer por. Porque... ¿Dónde hay que firmar? Lo hablaremos <laughs> para el futuro. Ahí está. Sí, Buenas, yo, te... creo que, yo creo que yo creo que puede ser de interés estos conceptos que salen mucho en divulgación de estas teorías tan sofisticadas, pero que al final no te explican nunca qué es lo que es. Exacto, mira, acaba de salir el cartelito, o sea que ya puedes decir tu frase de despedida final. Bueno, eh, nada, agradecer a los que se han quedado eh, después de esta turra de más de dos horas. <laughs> Espero que haya servido de algo. Eh, re <coughs> recomiendo leer el libro que, que he escrito o conseguirlo y nada más. Eh, aquí bueno. estamos. Aclaro, la orden que no es que haya escrito Carlos, sino que ha escrito en el chat, quería decir. Sí, 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 sí. exacto, exacto. exacto. Sí, sí. El libro de es, Carlos es de otro actor. El libro de Carlos aún tardará unos años en. ¿Quién sabe si hace bueno, una, una guía en la UNED de algo? Mi, mi, te, mi tesis doctoral segunda que estoy haciendo ahora en la Universidad de Hamburgo va a estar escrita un poco en formato de libro. Trata de espinores también, aunque de aspectos geométricos, pero eh, bueno, esto todavía le queda un poco. Sí. Pero no años, no años. <laughs> meses, meses. Pues nada, un placer, Carlos. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí escribiendo y aguantando como máquinas, como dice Jibi. <laughs> Muy bien. Pues nada. Un abrazo a todo el mundo. Hasta un luego. saludo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.